que mi papá siempre, él también estudió ingeniería y él es, le gusta mucho la astronomía, los aviones y todas esas cosas. Entonces igual desde chiquita me inculcó como el sentimiento por este tipo de temas. Me ponía como documentales, me enseñaba libros, a mi hermano y a mí nos llevaban a museos. Entonces supongo que fue con el tiempo y pues ya en la escuela, ya sabe, los temas de geografía y todo eso, cuando ves planetas, me emocionaba mucho. Entonces todo se fue dando. Pero supongo que en la vida todo te va guiando y pues ya terminé en la prepa 3 de la UNAM. Ahí pues me di cuenta otra vez de mi como cariño hacia la ciencia, las matemáticas. Me metí a área 1 en temas selectos de matemáticas. Me emocionaba mucho esas demostraciones matemáticas y todos los temas de físico-química, mecánica cuántica y todo eso. Entonces igual yo poco a poco, como desde los 17 años, dije como sí, esto es lo que quiero, algo de ciencia. Siempre te digo, me gustó la astronomía y seguía una sociedad amateur de astronomía de la Facultad de Ciencias. Ya que entré a la universidad, aquí a los 19 años me parece, me quedé en la mañana, entonces tenía libre toda la tarde. O sea, desde como las 11 tenía libre y dije, no lo voy a desperdiciar, ¿qué voy a hacer? Entonces me metí a esta Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias, a Nibiru. Y básicamente ese fue como el inicio. Ahí como que me di cuenta que no nada más a mí me gustaba aprender, sino que me gustaba enseñar. Entonces estuve ahí, me parece que 2 años, casi 3 años, en este grupo de divulgación que se especializa así en astronomía. Aprendí a utilizar telescopios, de todo tipo de telescopios, desde telescopios así como chiquitos, con programación, hasta aprendí a mover los telescopios de cúpula del Observatorio Astronómico Nacional de 1 metro. Entonces fue como algo como que impactó bastante. Me gusta decir que tal vez a esa edad sabía más de lo que debía. A partir de esa época como que dije, yo quiero ser como astrónoma, quiero de verdad dedicarme a eso. Y bueno, todas esas como experiencias me han dado el conocimiento necesario para que ahora en diciembre me invitaron a participar en una, como que en una tripulación para hacer una misión análoga en el desierto de Utah, que bueno, simulas las condiciones si estuvieras viviendo en Marte, si fueras un astronauta al que mandan a Marte. Entonces, es una experiencia muy interesante y a mí en lo personal me funcionó para probarme si de verdad funcionaría en ese tipo de ambientes o si de verdad podría hacerlo. Éramos 2 mujeres y mira, esto es muy común. En el área sí de ciencias y de ingeniería casi no hay mujeres, pero sobre todo en el área espacial no hay mujeres casi. Aunque es difícil tal vez, por ejemplo, para mí que no estoy acostumbrada a convivir con tantas mujeres, ella también porque es ingeniera, te digo, allá no importa nada y todo funciona. Entonces sí es un tema interesante que las mujeres no participen mucho en este tipo de acciones. Creo que el que las mujeres no participen tanto en este tipo de temas científicos, tecnológicos, de innovación, no tiene nada que ver como con su capacidad o con alguna diferenciación biológica. Simplemente es una cuestión social en la que las mujeres, tal vez no todas, pero la mayoría son criadas de forma en la que preestablecen lo que vas a hacer con tu vida. Además de como meter tecnologías a todos sus programas y escuelas, lo que busca también es incentivar a las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, por eso creó un programa que bueno, ya se está implementando de forma piloto en algunas escuelas, pero al mismo tiempo surgió como una iniciativa par y que va de la mano totalmente. Tal vez no directa, sino un poco indirectamente, con la Agencia Espacial Mexicana.
Y sí, lo que busca es como despertar no nada más en niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, como el interés por el espacio. Sí, como que hay personajes que pensar en ellos me emociona y digo como, ay, ojalá yo pudiera ser así. Y son dos. Es el primer cosmonauta y la primer cosmonauta, que es Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova. Entonces ellos son como que, yo quisiera ser como ellos, ¿sabes? Como que ser como que el inicio de algo, de una gran historia. Me gustaría que México algún día tuviera una astronauta mujer, y me gustaría ser.